cause the whole world outside, sun in my eye, a girl in my ride, head in the sky, we gon' make it if we try, truth never die, wings we can fly, truth on the side. Y es con estos chicos de Island and Sea Adventure que hoy voy a hacer el tour. Lo primero de todo, probarse el equipo. Ya te pillo ahí de famanes. Tápame. Este va a ser nuestro barco y con el barco que vamos a... del que vamos a poder saltar y ver todos los pescaditos, todos los peces, todos los tiburones. All right, guys, good morning. How is everybody doing? Everybody doing good? Yes. Everybody pumped up for a full day of fun? Yeah. All right. We do have life vest, we have fire extinguisher, we have medic first aid kit. Take care, you guys. You guys take care of us. At the end, everybody's sexy. That's the way it is, all right? That's right. All right, let's hit the highway then. Este es el punto donde uno paga su entrada para entrar. $10. Estamos en el parque natural. Y el capitán lo llama a la oficina. Divertido. Tercera parada.
semilla de Honduras. La semilla que viene desde Honduras. Estas no están en Belice. Y trozos de plástico, mucho plástico en el océano. Así que mucho cuidado. Are you preparing cocktails? I didn't quit the race, that's why I'm playing. We got a cup and the punch. Alrighty. We have water, soda, beers, and rum punch. Here. Yeah, man. Let me show you, buddy. It's like pulling a trigger, right? See? Just like pulling a trigger. Yeah. When you say, when you think of, when you think of garbage, you think of me. Who was the one? Run here. Tables on the water there, nice area, you can grab this stairway at the top of the water, nice beach over there. This is the highlight of Key Cock. These are the happy ones and these are the sad ones. Yes, happy, sad. Yeah. After that, we're going to the launch area. Right? En los años 70, separó la isla en dos. Super huracán. Y dice que las islas se van separando. Seguramente pues, va perdiendo arena, se va erosionando. Y con la corriente entre las dos islas, pues va haciendo más grande la separación, ¿no? Bastante fuerte. All fingers upwards, not down, okay? Oh, hold on. Guys, we still have some rotation. Vamos para servirlo. Gracias. Sí, ¿verdad? Sí. Más atrás. Ajá. Ahí, ¿no? Solo lo saca ya. Creo que se escapa. It's fine like this. Me ha dado un buen beso ahí. ¡Hostia! Ahora sí lo. ¡Ya! Ok. Vamos a comer. Hemos llegado aquí Cocker y aquí vamos a comer comida típica, un arroz con frijoles y luego nos dan 2 horas libres. Así que con esas 2 horas voy a aprovechar a dar la vuelta a la isla, tener un poco más mejor idea de bueno de lo que hay aquí, comparado también con San Pedro, que es muchísimo más tranquilo. Y eso, dice que esta isla es como San Pedro hace 30 años, cuando aún era una isla pesquera. Thank you.
después de comer. Actualmente la gente aquí vive del turismo. Hay unos 50 hoteles, entre hoteles, hostales, resorts, donde uno se puede quedar, y restaurantes. Y luego también hay 80 familias que siguen viviendo de la pesca. De la pesca, sobre todo de la langosta. Antes también he visto unos carteles en la que hay especies que están protegidas y que no permiten pescar. Esta región sigue estando muy expuesta a tormentas tropicales, a huracanes, porque la barrera de arrecife la protege de las olas, pero no la protege de las inundaciones y del fuerte viento. Entonces, estas zonas siempre acaban por inundarse. La iglesia católica tiene hasta su pequeño aeropuerto. Los primeros turistas que vinieron a este pueblo venían del turismo hippie de Isla Mujeres, de Tulum, de la península de Yucatán, la parte mexicana, y empezaron, bueno, descubrieron esta isla, y en ese entonces era muy sencillo encontrar marihuana, por ejemplo, aquí, y la gente empezó a venir hacia aquí. Tiene 2.000 habitantes esta isla, y San Pedro tiene 18.000, para que veáis la diferencia de tamaño, ¿no?, con la población.